Hola a todos, hicimos el unboxing de la expansión de Catán Navegantes. Este juego ha llegado a mis manos gracias a Vir Américas. Como saben, estoy jugando bastante Catán últimamente. Me he vuelto a reenganchar con el juego después de muchos años. Y bueno, ahora tengo esta expansión en mis manos. Vamos a ver qué contiene. La idea básica de esta expansión es que, bueno, tenemos que expandirnos hacia otras islas. Ya hemos conquistado Catán, ya hemos explotado sus recursos y ahora tenemos que expandirnos a nuevas islas a través del mar, ¿no? Y para eso contamos con embarcaciones, hay un pirata y también hay unas nuevas losetas que son el río aurífero. Aquí podemos conseguir oro, que finalmente es un recurso que se puede cambiar por otros recursos. Bueno, vamos a ver qué contiene la caja. Este es un juego, no es un juego independiente. Este juego, para poderlo jugar, tienes que tener el juego base de Catán y lo puedes complementar así. Aquí un poco la imagen del juego, de 10 años a más, de 3 a 4 jugadores y una duración de 75 minutos. Aquí en la carátula vemos, bueno, acá están llegando a una nueva isla los exploradores, los colonos de Catán. A ver, vamos a ver, abrimos ahora sí la caja. Y para variar, no dice hueco, no dice nada. ¿Qué contiene esta cajita? Olor a nuevo. Reglamento en castellano. Lo que entiendo es que, bueno, viene con nuevas losetas porque puede formar diferentes escenarios. Miren, aquí están los diferentes escenarios que se pueden formar ahora. Es una isla grande y alrededor de unas tres islas. Acá igual, pero con las tres islas de diferente forma. Y acá te dice más o menos cómo lo tienes que formar. Obviamente ya tienes que saber jugar Catán para poder complementar. Son 9 escenarios diferentes. En Oceanía, miren acá. A través del desierto. Acá vienen más losetas de desierto. Ahí están los 9 escenarios. El pueblo perdido. Interesante. No, nunca he probado. Es la primera expansión que voy a probar. Y bueno, un poco de información de las de que hay otra expansión. Y estas deben ser, bueno, las reglas. Cada escenario tiene diferentes reglas, entiendo. Un nuevo mundo. Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, habrá que ver de qué trata esto. Material adicional para el escenario 8, las maravillas. Este es el manual. Vamos a ver qué más viene. Material para destroquelar, los nuevos hexágonos. Esto es lo que he comentado. Estas son las fichas de Catán, que son unas fichas de la isla de Catán. Eso todavía no sé cómo funciona. Bueno, las clásicas fichas numeradas para poder marcar las fichas de inicio. Aquí, si se dan cuenta, los hexágonos vienen con un simbolito, un símbolo de un barquito. Este es para identificar la expansión. Más desiertos. Y ese es el río aurífero. Entiendo. Acá tenemos este material. Aquí también hay más material para destrozarlo. Más fichas numeradas. Ah, pero las fichas no tienen, como en los otros casos, letras al reverso, ¿no? Sino tienen el símbolo de la expansión. Deben ser específicas con alguna posición. No, no sé cómo va. Y acá hay más fichas de Catán, de la isla. No sé si llega a apreciar. Catán. Las tenemos por aquí. Y acá, esto parece que son los puertos, esto va en la parte de los puertos. Hay puertos, el clásico puerto en que puedes intercambiar, si tienes una ciudad en la punta del hexágono, puedes intercambiarlo 2-1 por madera, 2-1 por trigo, etcétera, etcétera. Pero esto, bueno, debe ser para comprarse de otra forma. Acá lo mismo, más hexágonos. Y esto debe ser para armar ya todo el terreno, el mar. Y acá, bueno, no sé qué es esto. Ah, acá dice cómo se cambian los barcos. Se cambian por una madera y lana o oveja. Y se cambia por un barco. Esta es la regla de cambio. Bueno, y eso sirve para el redón, aparentemente. Para poder armar. Y aquí tenemos las fichas, las miniaturas que vienen. Vienen, bueno, en los 4 colores base vienen los barquitos,
Sigue apareciendo ahí el barquito. Y aquí está el símbolo del pirata. Este es el barco pirata. Aquí se ve el pirata. Este pirata en su barco. Esto funciona similar al ladrón, solo que se desplaza por el mar, este pirata. Y los barcos, que es las únicas fichas adicionales que hay para los cuatro colores, los barcos funcionan como los caminos, o sea, se ubican como los caminos en los bordes de los hexágonos, pero en los bordes de los hexágonos pegados al mar. Y bueno, ese es todo el contenido. Si tú compras tu expansión, es todo esto, todo lo que te recibes. Y bueno, eso es todo el contenido. Ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta, no olvides suscribirte al canal y darte una vuelta por las redes en las que te estoy mostrando lo que estoy jugando, y ahí más adelante estaré subiendo fotos o pequeños videos de cómo he complementado esta expansión con mi juego base. Bueno, gracias por verme. ¡Chao!